se prepara nuestra bella Katia Acosta, compadre. Pedalea 365. Arrancamos esta mañana con Pedalea 365 como cada miércoles para hablar de ese mundo del ciclismo que tanto nos gusta y nos apasiona. Y empezando compartiéndoles como siempre lo que aconteció el fin de semana con ese cierre del verano feliz en Amador, con muchas categorías, desde los niños de bici de balance hasta los pangueros. Fue un cierre espectacular porque en esta oportunidad la Federación Panameña de Ciclismo trajo desde Chiriquí a los jovencitos que disfrutan este ciclismo en nuestra provincia chiricana, también de Coclé, vinieron también niños de un proyecto de Colón. Es decir que estuvo realmente bien, bien conglomerado esta parte del Cosway de Amador. En la parte de atrás está Panamá Convention Center, armaron un circuito que quedó muy bien. Empezó desde las 8 de la mañana y finalizó luego de la 1 de la tarde, para que tengan una idea la cantidad de niños que participaron en todas las categorías, como les reitero. Desde los niños de bici de balance, que son ese semillero que viene para las nuevas generaciones, y posteriormente los niños del Sub-23, que casualmente van a tener el próximo fin de semana en Chiriquí, los Elites, y también Sub-23, una pruebas en Chiriquí, en la Chancleta muy famosa y en Potrerillos, para evaluar cuáles van a ser los nuevos jóvenes que vengan a la selección de ciclismo de Panamá. Y allí, esos podios, tenemos dos entrevistas, una con uno de los niños participantes y también con el coach de los niños de Colón, que les va a compartir a ustedes en este momento ese proyecto que tienen con los niños de ciclismo en Colón. Vamos a escucharlos. Hola, mi nombre es Ian Lucas Martínez Gamos. Yo corrí en la categoría en 9, 10 años. Me fue bien en la carrera, también me gustó un montón. Me gusta el ciclismo porque la adrenalina, el viento me pega en la cara. Y también saludos a mi profe Mohamed Méndez, Carlitos y todo lo de Immortal Academy, y a toda mi familia. Gracias. Bueno, antes todo, mucho gusto. Mi nombre es Carlos Harrigan y estoy aquí con el proyecto de Colón, de la Escuela de Ciclismo, con el aval de la Federación Nacional de Ciclismo, y vinimos por primera vez viene, y entonces estamos tratando de fomentar el ciclismo en Colón y tratando de sacar los muchachos de la calle, de alto riesgo. Y tenemos un programa bastante extenso de lo que es deporte, cultura y valores. Sí, venimos de Alto de los Lagos, de aledaño a Colón, del corregimiento de Cristóbal. ¿Qué fue lo que más te gustó? Estar aquí, compartir. Sí. Competir. Por acá, mira, ¿qué te gustó, cariño? La competencia. Fue un evento muy bonito. Gracias por los patrocinadores, lo que hicieron este evento. Por acá, mi amor, ¿tú qué quieres decir? Aplauso. Primeramente le doy gracias a Dios porque me dio la oportunidad de venir acá. No llegué de primer lugar, pero sí llegué de último. Y quiero resaltar a esos niños porque la FEPASI le donó 100 bicicletas a los niños de Colón que por primera vez venían a Amador, para que tengan una idea de lo que fue espectacular para ellos en esta experiencia. Y también hablando precisamente de este evento en Amador, hay dos niños del Metropolitan School of Panama que tienen algo que compartirles y que estaban también presentes en este lugar, ya que tienen un objetivo dentro de su escuela. En nuestra escuela se llama Metropolitan School of Panama, el MET, y nosotros estamos haciendo un proyecto que nos ayuda a pasar el grado hasta secundaria. Es de bicicletas y los carriles de bicicletas y debemos escoger nuestra pasión, pues fue jugar deportes, y los deportes escogimos bicicletas. Andrés, cuéntame qué han hecho hoy aquí en el Verano Feliz. ¿Qué han hecho con el tema de recoger firmas? Hemos recolectado firmas de diferentes personas para mostrarle al MOP para que pongan sitios para ir en bicicleta. Estamos recolectando firmas para que Panamá sea más
seguro para ir en bicicleta. Ya lo ven, iniciativas que desde los más pequeños en la escuela les enseñan. Y para pasar al ciclismo internacional, antes de la invitada especial que tenemos en la mañana de hoy, Jonas Vingegaard y al igual forma que Mateo Jorgensen del Visma Lisabay fueron los ganadores de este fin de semana. Un equipo que se mantiene muy fuerte en esta temporada, al igual que el año pasado. Está muy consolidado el Visma Lisabay, sobre todo Mateo Jorgensen, porque se convierte en el primer estadounidense en ganar la París-Niza, que es considerada la mejor competición que tenemos o que se tiene de ocho días de carrera. Remco Evenepoel, uno de los grandes favoritos que tenían para ganar esta prueba, se conformó con la segunda plaza a más de 30 segundos de Jorgensen, y de igual forma por Estados Unidos, bien por Brandon McNulty, que ocupó la tercera plaza. Vemos allí, Remco Evenepoel celebró porque ganó la última etapa, y el UAE Team Emirates se convirtió en el mejor equipo de esta París-Niza. ¿Qué tenemos este próximo fin de semana? La Milano-San Remo. Es uno de los importantes monumentos que tiene en Europa, 5 de los que hay a lo largo de toda la temporada. Y con esta noticia pues cerramos esa parte de ciclismo internacional, nuevamente resaltando la victoria, como ven en pantalla, del primer estadounidense que gana la París-Niza. Bien por nuestro continente, ya que seguimos en América buscando ciclistas de alto calibre, como también lo tiene Colombia, para que resalten en el pelotón internacional. Y por qué no en el futuro tener a un panameño en el World Tour, es la aspiración de esta federación panameña.